Se conoce como gnoseología a la parte de la filosofía que estudia el conocimiento humano en general, su origen, su alcance y su naturaleza. Etimológicamente, la palabra procede del griego gnosis, que significa conocimiento o facultad de conocer, y logos, es decir, doctrina, teoría, razonamiento o discurso. Como tal, la gnoseología no estudia conocimientos particulares, sino generales. Se puede definir como la teoría general del conocimiento, que se refleja en la concordancia del pensamiento entre el sujeto y el objeto. En este contexto, el objeto es algo externo a la mente, una idea, un fenómeno, un concepto, etc., pero conscientemente visto por el sujeto. El objetivo de la gnoseología es reflexionar sobre el origen, la naturaleza o esencia y los límites del conocimiento y del propio acto cognitivo, es decir, la acción de conocer. A veces se confunde como sinónimo de epistemología, aunque dicha disciplina está vinculada al conocimiento científico, es decir, la episteme. Las investigaciones científicas y todos los principios, leyes e hipótesis relacionadas.